¿Por qué no me contestas? Hace rato te estoy buscando. Sí, lo que pasa es que precisamente estaba aquí leyendo unos libros para ver qué hacemos. Hay que explorar todos los caminos, ¿no crees? Una amiga me está buscando una prueba de embarazo. Bueno, suerte con eso. Ojalá todo salga bien. Quiero que me acompañes. No, no, yo creo que mejor no, porque... A ver, es que yo he leído esas cosas y como que son cositas de mujeres y todo eso. Entonces mejor como date tu espacio. Dale fresca, como diría mi hermanastra caleña. O vas conmigo o ya vas a ver lo que te va a pasar. Tranquila. Y espero que no le hayas contado a nadie, ni a tu hermanita. ¿El doctor Blanco cuenta como alguien para ti? Mariana, una pregunta, pues ya que nuestra relación dio como un salto cuántico, pasamos de ser casi novios a ser casi papás. ¿Tú qué tienes con ese cucho universitario? Ay, no quiero hablar de eso ahora. Otra pregunta, el psicólogo dijo que cómo estoy seguro de que ese bebé es mío. ¿Qué te pasa, idiota? Porque en las últimas semanas solamente he estado contigo. ¿Y el universitario? Que yo no estuve con él. Además, yo no creo que esté embarazada, eso debe ser solo un retraso. ¿Y si lo estás, qué vas a hacer? No sé, pero yo no voy a tener un bebé. ¿Qué es que vamos a hacer? Porque no pasa conmigo sola. Gracias. Vamos. No, no, yo prefiero esperar aquí, de verdad. Vea, yo les juro que de aquí nadie me mueve. ¿Pero qué le hiciste? ¿Jugaste fútbol con él o qué? No, si él estaba así cuando usted me lo entregó. Sí, ¿cómo no? ¿Quieres que eso ya ni prende? ¿Qué le hiciste? Ah, estaba funcionando bien antes de venir a entregárselo. ¿Sabes que me tienes que dar mucha más plata? Porque mandarlo a arreglar me va a costar más que la alquilada. Yo no lo voy a pagar más, de mala si no le prende. ¿Alquiló la novia también? ¿Qué? ¿Qué le pasa? No te entiendo. ¿No es que usted era novio de Mariana Pineda? Lo soy. Entonces, ¿quién es el man con el que vino Mariana hoy al centro comercial? Suerte.